Esta estatua de piedra tallada representa a Liu Yu, el fundador de la dinastía Liu Song. El sol poniente arroja sus últimos rayos sobre la hierba y los árboles crecieron sobre esta senda de aspecto ordinario, donde una vez vivió Liu Yu. El ascenso de Liu Yu es material de leyendas. Xin Qiqi, un poeta de la dinastía Liu Song, con admiración dijo de él que estaba lleno de valor y luchó con la ferocidad de un tigre. En el año 410 de nuestra era, Liu Yu condujo un ejército hacia el norte de Nanjing para atacar la dinastía Yan del Sur. Capturó a Mun Ronchao, lo llevó de vuelta a Nanjing y allí lo había decapitado. En el año 416, Liu Yu condujo su ejército hacia el oeste y recuperó la antigua capital de Chang'an. Esto ocurrió exactamente 100 años después de que este antiguo territorio chino había sido invadido por los invasores del norte. Las victoriosas campañas de Liu Yu lo animaron grandemente. Destronó al emperador de Qin y luego se declaró emperador y cambió el nombre del imperio por dinastía Song. Esto ocurrió en el año 420. El impacto de Liu Yu fue tan grande que marcó el comienzo de una nueva era en la historia de China, las historias del sur y del norte. La tribu Xianpei se regrupó en la cuenca del río Amarillo y estableció la dinastía Wei del Norte, abriendo el telón de un periodo de mezcla étnica. En el sur de China, la etnia Han, centrado en Nanjing, inició un renacimiento cultural, el cual tuvo lugar en los sitios devastados por la guerra. Los vestíbulos que fueron una vez organizados para las actuaciones musicales cayeron en desuso. 50 años después, otra figura importante apareció en el escenario nacional. Su nombre era Xiao Yan. Fundó la dinastía Liang y tomó el nombre de emperador Wu. El reinado de Xiao Yan fue uno de los 10 más largos en la historia de China. Gobernó como emperador durante 48 años. La historia lo juzga como un sabio monarca. Bajo el gobierno de Xiao Yan, la industria Liang gozó de estabilidad social y desarrollo económico, y había un flujo constante de enviados diplomáticos que llegaban de todas partes.北宋的时候有一部书叫《太平寰宇记》，里面引到一部书叫《金陵记》，估计是唐朝的。那么这本书里面说到了，说这个建刊城有多少人呢？28万户。我们哪怕按照一般的户口规模来算，一户5口人的话，28万户就是多少？140万人。那么梁朝的时候的南京。 当然没有现在的南京城的南京大，就这么多的人口，所以有的日本学者在他写的书里面说到，说当时的建康城是东方的太阳，照亮了周边的部族和国家。El resplandor de esta gran ciudad oriental se volvió aún más espléndido debido a los ideales culturales de su gobernante, que no solo fue un emperador, sino también un hombre muy educado. Fue un consumado poeta que legó un gran número de hermosos poemas originales para las generaciones posteriores. La corriente del río fluye hacia el este. Hay una chica en Luoyang que se llamaba Mou Chou. Cuando tenía 13 años, ella podía tejer la seda, y cuando tenía 14 años, ella podía cosechar las hojas de morera.
Esta hermosa joven se casó con un hombre rico y disfrutó de una vida de lujo hasta que un día de repente recordó su vida pasada y dijo, ¿qué tengo que esperar de una vida de lujo si no me hubiera casado con este noble? El hecho de que Xiao Yan describe a Mou Chou como vivir una vida de profunda emoción en este poema sugiere que a pesar de que fue emperador de China, era un hombre sensible que sentía las mismas emociones. Xiao Yan llevó una vida muy singular como emperador. Frecuentemente visitaba un templo budista para discutir las escrituras con los monjes. Su mayor acto político fue convertir la gente al budismo y extender la religión budista. A través de sus acciones, en este sentido, el budismo se convirtió en la religión e ideología dominante del país. Hoy en día, los monjes y monjas budistas han conservado las tradiciones establecidas durante la dinastía Liang. Pero, lamentablemente, el templo real donde pasó gran parte de su tiempo desapareció en uno de los numerosos trastornos políticos de la época de las 6 dinastías. En el año 527, Xiao Yan visitó el templo Tongtai, que estaba situado al lado del palacio, y se convirtió al budismo. A partir de este hecho, el budismo se convirtió en la religión oficial de la corte imperial. Cuando vio las vastas tierras que gobernó como si se tratara de una aparición, Xiao Yan decidió asumir tardíamente sus deberes imperiales. En 4 ocasiones abandonó su vida secular por completo y fue al templo Tongtai con la intención de vivir en seclusión, al igual que un monje. En ese momento era costumbre que una persona pudiera ser persuadida para romper sus votos de castidad solo por pagar una gran suma de dinero para el templo. Ya que se necesitaba desesperadamente que el emperador estuviera en la corte, sus ministros imperiales se vieron obligados a levantar sumas grandes de dinero para asegurar que él volviera a sus funciones imperiales. Una fuerte lluvia cae sobre la hierba a orillas del río. 6 dinastías han pasado como un sueño. Las aves gimen en vano. Este poema fue escrito por Wei Chuan, poco tiempo después de la desaparición de las 6 dinastías. En los últimos años del reinado de Xiao Yan, los errores cometidos por sus ministros provocaron una rebelión. Esta sublevación trajo grandes sufrimientos al pueblo y Xiao Yan murió de inanición en el palacio de Taichung. Cuando el poeta Wei Chuan visitó el sitio donde había estado el palacio de Taichung, solo los sauces, que una vez permanecieron como centinelas a lo largo de sus paredes, habían escapado de los estragos del tiempo y la fortuna. La reputación de Taichung y Nanjing en el momento fue similar a la de la ciudad prohibida durante la época imperial.
fue el lugar donde los emperadores de las dinastías del sur vivieron y trabajaron. El Palacio de Taichung fue una obra maestra de la arquitectura china, y cuando los gobernantes del norte reconstruyeron Luoyang, enviaron a sus arquitectos para estudiar el palacio. Lamentablemente, este hermoso y lujoso palacio fue derribado cuando el ejército de la dinastía Sui derrocó a la dinastía Qin. A partir de ese momento, el palacio de Taichung permanece vivo solo en los escritos de los ilustres poetas y ensayistas de China. El paisaje es magnífico, pero la gente se ha marchado y el palacio ha desaparecido. En las mentes de aquellos que vinieron después, la imagen del palacio de Taichung estuvo siempre vinculada a los sauces a lo largo del lago Xiangwu, debido a los poemas de Wei Chuang y la muralla de la dinastía Ming, por detrás del templo de Qingming, que fueron asociados erróneamente con Taichung. Es difícil decir si los hechos que ocurrieron cerca del templo de Qingming fueron para bien o para mal en términos de historia. El muro de piedra y la entrada del pozo Yanqi al lado del templo de Qingming eran de color rojo pálido, un hecho que provocó la presencia de un elemento decorativo extraño y absurdo en la historia. Chen Shubao, el último emperador de las dinastías del sur y último rey del estado de Chen, fue un poeta y hedonista. El emperador Shubao pasó el tiempo bebiendo con sus concubinas y amigos literatos. Escribió poemas románticos a los cuales les añadió música y fueron escenificados por cientos de hermosas mujeres que bailaban al compás de la melodía, hecho que llevó al país a la ruina. Cuando las noticias de que Nanjing había caído en decadencia llegaron a Chang'an, el valiente emperador Wen de la dinastía Sui levantó rápidamente un ejército de 500.000 soldados y marcharon en dirección sur hasta el delta del río Yangtze. En el año 589, el ejército de la dinastía Sui entró en Nanjing a través de la puerta del Gorrión Rojo. El emperador Xu Bao estaba sorprendido. En un abrir y cerrar de ojos, todos sus ministros desaparecieron. Se llevó a una docena de sus concubinas imperiales y se marcharon a toda prisa por el vestíbulo Qingyang, en la parte posterior del palacio. Allí sus asistentes lo ataron junto a sus dos concubinas favoritas, Chang Lihua y Kong Huipin, y fueron ocultos en el interior de un pozo. Después de que el ejército de la dinastía Sui asaltó el palacio, las tres víctimas fueron rescatadas con una cuerda del pozo. Posteriormente se corrió el rumor de que, en ese momento de confusión, el corolete de Chang Lihua manchó la entrada del pozo, y por esta razón, el pozo se conoce también con el nombre de Pozo Yangqi o Pozo Color Carmesí. Según cuenta la leyenda, si se limpia la entrada del pozo con un pedazo de tela, pueden aparecer rastros de color rosa pálido en él. El ejército de la dinastía Sui arrasó completamente la ciudad y destruyó todo lo que había en ella. El emperador Xu Bao fue transportado a Chang'an junto con el libro que describía gráficamente su libertinaje. El historiador Fan Wenlan expresó altos elogios por las contribuciones aportadas a la historia china por la dinastía Qin del Este y las dinastías del Sur. Las dinastías del Sur impulsaron el desarrollo económico en el sur de China y de esta manera se duplicó el crecimiento económico durante las dinastías Sui y Tang con respecto al de la dinastía Han, y en el mismo periodo elevaron el nivel cultural de China a una altura sin precedentes. Este六朝呢，时间都不太长，都带有某一种悲剧美。这种悲剧美呢，
保留在南京，它有一个非常特殊的情况，并不是南京不好，是南京太好。南京的山水，南京的风土人情，是许许多多带有悲剧性的美丽在这儿获得发酵、获得滋养、获得迸发。所以由于这个迸发以后呢，就产生了从帝王感产生了奢侈感，而这个奢侈感变成了一种文化沉淀。所以这地方呢，很难成就一种漫长的大国气象。Cuando la dinastía Han se derrumbó, China se hundió en el caos y ante esta situación anárquica, las huellas de la historia volvieron a liderar al delta del río Yangtze. Cuando los combates disminuyeron en el año 937, Xu Chikao estableció la dinastía Han del Sur en Nanjing. Cuando el norte de China fue invadido por las tribus del norte unos siglos antes, los ritos tradicionales y la música quedaron en el olvido y muchos libros desaparecieron. Por el contrario, cuando las dinastías del sur colapsaron, la cultura siguió prosperando. Aunque el sur de China se encontraba en una posición subordinada política y militarmente, su cultura eclipsó la del norte. El encanto de la dinastía Tang del sur era totalmente único. Si se lee cualquier volumen de la historia del arte chino, usted encontrará muchas obras rodeadas por una atmósfera vibrante. Este rollo de pergamino, Una noche de deleite del ministro Han Xitai, describe la extravagancia y el bullicio de un banquete que se celebró en su casa. El monje Temion, quien tocaba los tambores en una de sus fiestas, una vez le preguntó a Han Xitai por qué le gustaba celebrar semejantes cenas lujosas. Él respondió, «No quiero ser el ministro de un país cuyo monarca lo ha llevado a la ruina». Ku Kongchong, el artista que pintó Una noche de deleite del ministro Han Xitai, captó agudamente el estado mental de Han Xitai en momentos en que reinaba el caos y el estado estaba en declive. Presentaba una conducta derrochadora, pero su corazón estaba lleno de soledad y dolor. El declive de la dinastía Tang del Sur se debió en gran parte a Liu Yu, el intelectual ineficaz que fue el último emperador de la dinastía. Era como si se tratara de una broma masiva en la historia. El emperador estaba muy dotado artísticamente, pero políticamente era un inepto. Aunque perdió su reino, siempre ocupará un lugar de alto honor en la historia de la literatura china, como el padre de poemas líricos con versos de metro irregular. 他写的词，很多人都会背的啊，这个恰似一江春水向东流了啊，对不对？这雕栏玉砌应犹在啊，这是朱颜改，他的许多名句大家都会背。不过呢，他毕竟是个亡国之君啊，以政治上讲来，他是个罪人，可以说；以文学上讲来，他是个功臣，那所以呢，他的功过是要对分啊。从两个不同的角度来看，不过呢，我们早就有一句话叫做“国家不幸，施家幸”。哦，你当政的人没有把国家治好，这当然是大不幸，人民也因此受难。不过呢，流传下来的作品，啊，是施家幸，他正好应了这一句。37 años después de la fundación de la dinastía Tang del Sur, el ejército de la dinastía Song asaltó Nanjing y Liu Yu fue llevado a Kaifeng como prisionero. Con este hecho llegó el fin de un imperio que tenía una anchura de 1000 millas y había durado casi 40 años. Las últimas obras de Liu Yu son manifestaciones de su dolor por la pérdida de lo que una vez tuvo. Este tipo de experiencia le permitió entender que a la gente común le resultaría difícil de imaginar y escribir estos sentimientos. Cuando vio en la distancia cuánto dolor podía soportar en la bahía, cuando soñó con su país,
Su dolor se manifestó como la primavera del Yangtze en su camino hacia el este. Cuando observó el papel de carta blanco delante de él, el ex emperador Liu Yu no podía dejar de extrañar a su país.无论是魏晋时期，无论是南唐，他们在南京所写的诗、所发出的疑问、所做出的谈话，都是关系天上人间、生命、存在这些问题的最本源的东西。所以这样的美呢，我们要改变一个方式，就是我们不要专门停留在强国盛世里。 那个时代去寻找那种高亢的美丽，我们有这样的一种美丽，所以南京沉淀的一种我们过去讲的非主流之美，而这个非主流之美在中国文化当中其实地位非常的重要。 En el año 1356 Nanjing finalmente dio la bienvenida a una dinastía que unificó a toda China. A los ojos de Chu Yuanchang, el fundador de la dinastía Ming, sostener el punto estratégico de Nanjing proporcionaría las condiciones necesarias para conquistar toda China. Chu Yuanchang cambió el nombre de Nanjing a partir de Jingling a Jingtian, y usando la ciudad como su base y durante un periodo de 10 años de constantes campañas militares, derrotó a todos sus rivales en la lucha por el poder en el sur de China. A continuación, se hizo coronar como emperador en Jingtian y eligió el nombre de Ming para su dinastía. Fue entonces cuando el nombre de la ciudad fue cambiado a Nanjing. Chu Yuanchang creyó firmemente en Nanjing, que era un punto estratégico clave a través del cual podría conquistar toda China. En 1378 le devolvió el nombre anterior a la ciudad, esta vez la llamó Qingxi, que significa capital. Y después de muchos años, Nanjing se convirtió en el centro político del Imperio Ming. Chu Yuanchang adoptó una estrategia básica para conquistar toda China, puso sus pies firmes y desarrolló a continuación el fortalecimiento de su imperio. El primer paso consistió en el establecimiento de un control firme sobre la ciudad de Nanjing. Porque 所以朱元璋呢是军人出身，他要把至高点控制于自己手里，所以他建的城墙呢像长城一样的。La puerta de Qubao es la fortaleza de la ciudad antigua más compleja y bien conservada en el mundo. La puerta de Qubao sirvió de refugio y reunión para las tropas. En sus 600 años de existencia, numerosas conspiraciones asesinas se desarrollaron dentro de sus muros. Después de más de 30 años de construcción, Nanjing contaba con el mayor sistema de muros que cualquier otra ciudad en el mundo. Cuando el misionero jesuita Matteo Ricci llegó a Nanjing, agotado de sus viajes largos, lo primero que le llamó la atención fue una pared de 20 metros de altura erigida en la ciudad. Estaba asombrado y concluyó que Nanjing tenía que ser la ciudad más grande del mundo. No hay ningún registro escrito de los planes, materiales, proceso de construcción o supervisión del proyecto de construcción de la muralla de Nanjing. Pero podemos estar seguros de una cosa: más de 1 millón de personas participaron en su construcción. Chu Yuanchang convirtió la ciudad de Nanjing en un símbolo material de la legitimidad de la dinastía Ming. Hoy en día, la muralla de la ciudad aún rodea la ciudad como una serpiente. Existe una opinión popular de la muralla de la ciudad de Nanjing, la cual es comparada con la forma de una calabaza mágica. Sin embargo, los eruditos creen que las 13 puertas de la ciudad están dispuestas de forma alineada con las 7 estrellas de la Osa Mayor y las 6 estrellas del sur, y ambas convergen en la puerta Tongji, que lamentablemente ya no existe hoy en día.
Esta línea de pensamiento coincide con la gran influencia del pensamiento taoísta en la cultura china. Es un símbolo del principio de la armonía entre el hombre y la naturaleza, y un imperativo político de que la autoridad imperial es otorgada por el cielo. En los anales ilustrados de Nanjing bajo el reinado de Chu Yuanchang contienen ilustraciones y textos relacionados con el palacio imperial. También proporcionan suficientes evidencias que demuestran que Nanjing fue muy próspera y civilizada, incluso durante los primeros años de la dinastía Ming. El ascenso de la dinastía Ming trajo un periodo de regeneración para el país. Esta majestuosa metrópoli en el este se asemeja a un río madre que dirige las aguas de innumerables arroyos de montañas y luego utiliza esa agua para alimentar una vasta región. Pero al parecer, casi todo ha cambiado desde entonces. Aunque el paisaje también ha cambiado, el pulso de la ciudad late como siempre y sin pausa. Exactamente 100 años después de que este antiguo territorio chino había sido invadido por los invasores del norte. Las victoriosas campañas de Liu Yu lo animaron grandemente. Destronó al emperador de Qin y luego se declaró emperador y cambió el nombre del imperio por dinastía Song. Esto ocurrió en el año 420. El impacto de Liu Yu fue tan grande que marcó el... comienzo de una nueva era en la historia de China, las historias del sur y del norte. La tribu Xianpei se regrupó en la cuenca del río Amarillo y estableció la dinastía Wei del norte, abriendo el telón de un periodo de mezcla étnica. En el sur de China, la etnia Han, centrado en Nanjing, inició un renacimiento cultural, el cual tuvo lugar en los sitios devastados por la guerra. Esta estatua de piedra tallada representa a Liu Yu, el fundador de la dinastía Liu Song. El sol poniente arroja sus últimos rayos sobre la hierba y los árboles crecieron sobre esta senda de aspecto ordinario, donde una vez vivió Liu Yu. El ascenso de Liu Yu es material de leyendas. Xin Qiqi, un poeta de la dinastía Liu Song, con admiración dijo de él que estaba lleno de valor y luchó con la ferocidad de un tigre. En el año 410 de nuestra era, Liu Yu condujo un ejército hacia el norte de Nanjing para atacar la dinastía Yan del sur. Capturó a Mun Ronchao, lo llevó de vuelta a Nanjing y allí lo había decapitado. En el año 416, Liu Yu condujo su ejército hacia el oeste y recuperó la antigua capital de Chang'an. Esto ocurrió.